Bienvenidos amigos de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Pues miren, ahí está el perico que acabo de agarrar. Traía muchísima hambre. Si no lo agarro se hubiera muerto, porque ellos en realidad no saben conseguir el alimento. Solamente se arriman a ver si de casualidad hay, pero ni agua ni alimento podría conseguir en libertad. ¿Por qué? Porque son pericos que los tenemos de criaderos, donde nosotros les proporcionamos toda su alimentación y les ponemos el sartén de agua. Ellos vuelan muy bonito y pueden andar por todas partes, pero miren, no encuentran el alimento adecuado aquí en Lagos de Moreno para su especie, que son los periquitos. En parvada a lo mejor vuelan distancias para encontrarlo. Igual el agua, pero como ellos son de cautiverio, pues no saben de cómo buscar el alimento. Y este periquito, pues ya lo que quería era encontrar comida para comer. Miren, ya se adaptó otra vez a estar aquí en la jaula. Y pues me da gusto que estén llegando y pues que tengan una salvación. Que lleguen aquí a mis jaulas donde van a encontrar la comida y el agua que necesitan, y que no los maten los gurupientos o los sagradistas. Mire, trae muchísima hambre, está come y come. Mire, ni miedo le tiene al celular donde lo estoy grabando. Entonces, yo no lo hago por capturarlos, lo hago porque me gustan primero y los quiero cuidar. Y pues también me gusta mucho el color. Miren, es color alfalfa, es una hembra, los voy a reproducir. Yo en realidad, cuando me dicen que si tengo periquitos, se los ando vendiendo a 30 pesos, que es un kilo de alpiste. Entonces, en realidad no es por negocio, es porque me gustan. Y cuando veo que es gente que quiere iniciar criaderos así de sus aves, pues con gusto se los vendo. He vendido ya a varias gentes y sé que los quieren, los cuidan bien. Y les va bien con lo que es el cuidado de sus aves. Miren, pues para terminar este video, ya se quedó aquí tranquila. Sí, está muy chiquito, pero se está pintando su naricita como de pájaro. Entonces, pues miren, uno más que cae. Ya les comentaba que llegan aquí, unos se me van, otros los agarro. Otro los vendo muy baratos, pero es el gusto de saber de ayudarles para que sobrevivan y se sigan viendo bonitos. Bueno, pues un saludo para mis familiares, para mi tía Lucita, su esposo, mi tío Jesús Reyes, y sus hijos, todas sus hijas, mis primas, para mi tío Bruno Manuel, Mina Lara, y para mi tío Antonio. Bueno, un saludo para ellos y que estén bien.